Camila, bien. Ok. Acá, chicos, les explicábamos de lo que habíamos quedado en inciso F. De metro a centímetro, de una unidad mayor a una unidad menor. Entonces voy a multiplicar. Del metro al centímetro hay 1, 2 espacios. Significa que voy a multiplicar por 10.000. 7 por 10.000, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me daría 7 por 10.000? ¿Multiplican ahí? 7.000. 7 por 10.000, 7.000. 70.000. Siete por 10.000 le va a dar entonces 70.000. Ese sería el resultado. De esa, del inciso F, 70.000. Vamos a la letra G. 4 metros cuadrados. Me están pidiendo que los convierta a milímetros cuadrados. Entonces, escribo el 4 y me ubico del metro al milímetro. Entonces aquí voy a multiplicar porque es de una unidad mayor a una unidad menor. Cuento los espacios. 1, 2, 3. Entonces voy a escribir el 1 y voy a agregar 6 ceros. Porque recuerden que cada espacio equivale a 2 ceros. 2, 3. ¿Cuánto sería 1 por 1 millón? 4 por 1 millón. 4 por 1 millón, 4 millones. En un metro cuadrado, en 4 metros cuadrados hay 4 millones de milímetros cuadrados. Ya, profe. Al siguiente. En letra H. 900 decámetros, decímetros, perdón, porque es minúscula. 900 decímetros. Los voy a convertir a metros. Del decímetro al metro cuadrado. Entonces me ubico. Tengo aquí. Entonces escribo 900. Ya sé que tengo que escribirlo. Ahora miro, del decímetro al metro hay un espacio. Entonces, como va hacia atrás, entonces lo que voy a hacer es una división entre 100. 900 entre 100, ¿cuánto le da? 9. 9. Entonces, en 900 decímetros hay 9 metros. Vamos a la siguiente, la I. La letra I. Me dice la letra I que voy a convertir
6 millones de milímetros cuadrados, lo quiero convertir a metros cuadrados. Entonces voy a dividir 6 millones, aquí voy a dividir, ¿por qué? Porque voy a convertir de milímetro a metro. 6 millones entre, ¿cuántos los espacios? 1, 2, 3, entre 1 millón. Como hay 3 espacios, voy a agregar 6 ceros, porque recuerden que cada espacio equivale a 2 ceros. Entonces, 6 millones entre 1 millón me va a dar a 6. Ese va a ser el resultado. Vamos con la siguiente, hijos. H, I, J. La letra J nos dice 80 metros cuadrados. Lo voy a convertir, me dice, a centímetros cuadrados. Entonces, yo voy a multiplicar, porque es de una unidad mayor a una menor. Del metro al centímetro hay 2 espacios, entonces significa que va a ser por 10.000, porque voy a agregar 4 ceros. 80 por 10.000, ¿cuánto le da? 80 por 10.000? 800.000. En 80, recuerden que aquí solo se multiplica, hijos. 8 por 1, 8. Y cuento cuántos ceros tengo en total. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando es por 1 es sencillísimo. Solo se cuenta la cantidad de ceros. K. Dice la letra K, 9 metros cuadrados. De metros cuadrados vamos a convertir a centímetros cuadrados. Casi parecido a la anterior. 9 por 10.000, porque hay de metros a centímetros hay 2 espacios. Entonces voy a agregar 4 ceros. Y yo digo, si yo multiplico 9 por 10.000, me va a dar a 90.000. Y la última L. Diez metros cuadrados. Lo voy a convertir a centímetro cuadrado. El mismo problema que las 3 anteriores es. Multiplico 10 por 10.000. Entonces, yo digo, una por una, una. Y cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me va a dar igual a 100.000. Entonces, de esa manera tenemos ahí ¿vamos entendiendo, chicos, acá? Si ustedes se fijan, es el mismo procedimiento que hacíamos en las anteriores. Lo único que en la anterior solo cada espacio equivalía a 10.
Aquí cada espacio equivale a 100 porque son áreas cuadradas las que estamos haciendo. Estamos convirtiendo unidades elevadas al cuadrado. ¿Me avisan cuando terminen ahí, por fin? Ya, profe. Ok. Ya, profe. Bien, pasamos a la siguiente página, entonces. ¿Puedo borrar ya todo acá? Sí, profe. Ok, página 86. Página 86. Es lo mismo que les acabo de explicar ahorita, chicos. Dice, para expresar la medida de una superficie muy amplia, por ejemplo, de una unidad, de una ciudad, departamento, país o grandes extensiones de terreno, dice, como una unidad oficial, se usa el área de un cuadrado cuya medida, de un cuadrado, dice, cuya lado mide un kilómetro cuadrado. Esta unidad de área se le llama kilómetro cuadrado y se simboliza KM, kilómetro cuadrado. Entonces, cuando son unidades muy grandes, así como los países, si ustedes se fijan, chicos, en los mapas o en las extensiones territoriales, no le dan unidades en centímetros. Por eso existe esa tabla que acabamos de trabajar, porque lo que nos ayuda es a convertir, ¿cómo se llama? O a trabajar lo que son unidades cuadradas. Entre más extenso es el terreno, entonces nosotros podemos utilizar los submúltiplos, los decámetros, los kilómetros, los hectómetros, cuando son terrenos muy amplios. Léame, por favor, el primer problema ahí, Daniela, de la página 86. Daniela. La colonia Esperanza, ubicada en el municipio de Santa Bárbara, tiene una longitud de 30 kilómetros de ancho y 50 kilómetros de largo. ¿Cuál es el área que ocupa dicha colonia en el municipio? Ok, dice que la colonia tiene 30 kilómetros, tiene una longitud de 30 kilómetros de ancho por... 50 kilómetros de largo. Dice que nos están pidiendo, dice, ¿cuál es el área que ocupa la colonia del municipio? Entonces vamos, hacemos el cálculo. 50 kilómetros, 30 kilómetros por 50 kilómetros. Vamos al cálculo. Es área la que vamos a sacar, chicos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar si es un rectángulo? La fórmula que voy a utilizar es base por altura. Porque es, tiene forma de un rectángulo porque son medidas distintas. Entonces, base por altura. Entonces yo digo área, la base, yo ya sé que la base es el largo, que serían 50 kilómetros, por el ancho, que serían 30 kilómetros. Igual, el orden de los resultados no va a alterar el resultado. ¿Cuánto es 50 por 30? Si yo multiplico 5 por 3, ¿cuánto me da? 5 por 3, 15. Si yo no quiero agregar los ceros, yo digo 5 por 3, 1500. Y solo le agrego los dos ceros. Kilómetros cuadrados, porque kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado. Entonces dice la pregunta, ¿cuál es el área que ocupa? Entonces la respuesta sería, ocupa un área de 1500 kilómetros cuadrados. Esa sería la respuesta. Ya, profe. Ok. Creo que eso les cabe en el libro, ¿verdad? Sí. Bien, la siguiente, Libeli, si me ayuda el ejercicio 2 a leer. Acá
Cristian le vende un terreno que tiene 8 kilómetros de ancho y 9 kilómetros de largo. ¿Cuál es el área que le ofrecen de venta a Cristian? Ok, entonces lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Planteamiento de la operación dice que tiene 8 kilómetros de ancho por 9 kilómetros de largo. Luego realizo el cálculo, ya sé que es base por altura, porque tiene forma de un rectángulo ese terreno, porque tiene medidas distintas. Entonces yo digo, 8 kilómetros por 9 kilómetros. 8 por 9, ¿cuánto es? 72. 72 kilómetros cuadrados. Entonces me dice la pregunta, ¿cuál es el área que le ofrecen de venta a Cristian? Ya, profe. Ok. Siguiente problema, y me lo lee Camila, por favor. Camila. Problema número 3. Si Omar está observando un parqueo de tráiler, el cual mide 35 kilómetros de frente y 20 de fondo, ¿cuál es la superficie del parqueo? Ok. Van a hacer el mismito y lo van a hacer ustedes solos y al final me dicen cuánto les sale. El mismo procedimiento que hicimos con los dos anteriores es el mismo que van a hacer. Solo cambian los datos y me dicen cuánto les sale, por favor. Porque es un rectángulo también el que van a trabajar. Van a trabajar el mismo área, base por altura. Y lo desarrollan. Ya, profe. ¿Cuánto le dio Lipeli? 700 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál es lo que nos preguntan? ¿Cuál es la superficie del parqueadero? Entonces, la superficie es 700 kilómetros cuadrados. Así vamos a responder. Van a responder así, la superficie es 700 kilómetros cuadrados. Entonces, si ustedes se fijan, es fácil, chicos, y sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos guiando por la fórmula. Dependiendo del tipo de figura que nos pidan, así solo vamos sustituyendo lo que son los datos. Dice la siguiente, seguimos con los problemas de la página 87. Dice, arriba, hay ocasiones en las cuales se debe hacer una relación entre la diferencia de unidades que se utilizan. Si un kilómetro equivale a 1000 metros, se deduce que un kilómetro por un kilómetro es igual a 100 metros por 100 metros, que le va a dar igual a kilómetros cuadrados, que es lo que estábamos trabajando. Dice el ejercicio, si se necesita convertir de kilómetro cuadrado a metro cuadrado, se multiplica. En caso contrario, se divide. O sea, lo que hicimos en los ejercicios anteriores, chicos, de la página anterior, las conversiones de unidades. Aquí estamos hablando de unidades cuadradas. Dice aquí, ¿cuántos metros cuadrados se encuentran en una superficie de 3 kilómetros cuadrados? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, chicos, son conversiones. Pero ya aquí estas conversiones, estos son por problemas.
Nos están pidiendo que convirtamos, dice, metros cuadrados, o sea que vamos a convertir de kilómetro cuadrado, vamos a convertir a metro cuadrado. Porque nos preguntan, dice, ¿cuántos metros cuadrados se encuentran en una superficie de 3 kilómetros cuadrados? Hago la tabla de nuevo para que nos ayude. Decímetro, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Bueno, si tengo aquí el kilómetro, tengo 3 kilómetros, escribo el número 3. Como voy a convertir de una unidad mayor a una unidad menor, voy a multiplicar. 3 por, ¿cuánto los espacios? 1, 2, 3. Entonces voy a agregar 6 ceros. 1, 2, 3. Porque recordemos que cada espacio equivale a 2 ceros. Si yo multiplico 1 por 3 por 1 millón, ¿cuánto me va a dar? 3. Millones. Entonces el resultado va a ser igual a 3 millones. Hagan el procedimiento y así como está ahí. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok, Diego, si me lee el número 2, problema 2. Mónica tiene una propiedad de que mide, se mide 4.5 kilómetros de largo y 2.5 kilómetros de ancho. ¿Cuál es la medida de dicha propiedad en metros cuadrados? Ok, aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a calcular primero el área, chicos. Vamos a escribir PO. Nos dice que mide 4.5 kilómetros por 2.5 kilómetros. Nos están diciendo que calculemos cuál es la medida del área en metros cuadrados. Primero calculamos, entonces, área va a ser igual, base por altura, área va a ser igual, 4.5 kilómetros por 2.5 kilómetros. Multiplíquenme, ¿cuánto les da? ¿4.5 por 2.5? 11.25. Ok, nos da 11.25 kilómetros cuadrados. Esta sería el área, pero nos dice la pregunta, ¿cuál es la medida de dicha propiedad en metros cuadrados? ¿Qué significa? Que vamos a convertir 11.25 kilómetros cuadrados, lo voy a convertir a metro cuadrado, porque nos están diciendo que cuál es la medida de, o sea, cuál es el área de esa propiedad de metros cuadrados. Entonces yo voy a multiplicar 11.25 por, voy a multiplicar porque voy a convertir del kilómetro al metro. ¿Hay cuántos espacios? 1, 2, 3. Entonces voy a agregar 6 ceros. 2, 4, 6. Multiplíquenme, 11.25 por 1 millón, ¿cuánto le da? 11.25 por 1 millón. ¿Cuánto le da? Le da 11.250.000. Eso les da 11.250.000. Tienen que hacer todo este procedimiento porque primero tuvimos que calcular el área porque no nos daba la medida del área. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Vamos a esperar que los demás copien. Así. Exacto como está ahí, cópienlo por favor, que después no saben de dónde salen esas cosas. Ya, profe.
¿Puedo borrar? Sí. Este problema, Angie, si me lo lee, por favor. Problema número 3. Un yate que acaba de atracar en el puerto de La Ceiba mide de frente 1.8 kilómetros de largo y 0.6 kilómetros de ancho. ¿Cuál es la medida en metros cuadrados? Muy bien, gracias. Bueno, el mismito procedimiento que hicimos acá, chicos, con el anterior, es el mismito procedimiento que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es calcular el área en metros cuadrados, calcular el área en kilómetros, porque eso no nos dice cuánto es el largo y cuál es el ancho. Nos dice que es 1.8 kilómetros por 0.6 kilómetros. Entonces, voy a calcular el área primero, porque no la sé, no sé cuál es el área total, para luego convertirla a metros. Entonces multiplico 1.8 kilómetros por 0.6 kilómetros. ¿Cuánto nos da? Multiplicamos 1.8 por 0.6. ¿Nos da? 1.8. 1.08 kilómetros cuadrados. Ese sería el área. Ahora, vamos a convertirla, estos 1.08 kilómetros cuadrados, yo los voy a convertir a metro cuadrado. Entonces voy a multiplicar, como hay tres espacios, voy a multiplicar por 1,000,000. 1.08 por 1,000,000, multiplíquenme cuánto le da. 1,080,000. Metros cuadrados. Ya, profe. Bien. Ya, profe. Ok. Siguiente. Ya, siguiente, profe. Por favor, si me lo lee Vladimir. Siguiente problema, 4. ¿Jonathan? Pero el profesor. Marcos visita un cafetal en Comayagua, el cual mide 2,000 metros de frente y 5 kilómetros de fondo. ¿Cuál es la superficie del cafetal en kilómetros? Ok, gracias. Ojo ahí, hijo, si ustedes se fijan. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Ok. Sí. Miren ahí, nos dan dos medidas diferentes, chicos. No nos dan la misma unidad de medida. Nos dice que mide 3,000 metros por de frente, por 5 kilómetros de ancho. Miren, si ustedes se fijan acá, nos dan dos medidas diferentes y tenemos que buscar el área. No puedo multiplicar porque son dos medidas diferentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como me piden que el área esté en kilómetros cuadrados, primero tengo que convertir estos 300 metros. La voy a convertir a kilómetros cuadrados para que nos quede la misma unidad de medida. Perdón, 3,000 metros lo voy a convertir a kilómetros.
Aquí no son elevadas al cuadrado, chicos, solo nos dan metros. ¿Qué significa? Que del metro al kilómetro hay tres espacios, pero aquí no voy a multiplicar, no voy a dividir por 100, sino que aquí cada espacio me va a equivaler a 10, porque son las unidades de longitud, no están elevadas al cuadrado. Entonces, cuando están elevadas al cuadrado, cada espacio vale 100. Cuando no están elevadas al cuadrado, vale 10. Que recuerden que son lo que estuvimos viendo en el parcial anterior. Entonces, de metro a kilómetro tengo 1, 2, 3. Significa que voy a dividir entre 1000. Porque cada espacio solo me va a equivaler a 1. 3000. Entre 1000 me va a dar igual a 3. Muy bien. Entonces yo ahora voy a decir aquí 3 kilómetros por 5 kilómetros. Acá sí, yo ya voy a calcular el área. Ya no me voy a decir 3000 metros me equivalen a 3 kilómetros. Entonces hago el cálculo del área. Base por altura. Área va a ser igual 3 kilómetros por 5 kilómetros. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. 15 kilómetros cuadrados. ¿Miren? Entonces ese sería el resultado. Ya, profe. Ya, profe. Ok, y dice la última, la 5. ¿Cuántos kilómetros cuadrados son? Y les da una cantidad. Voy a convertir entonces esa cantidad. Creo que son 25. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5. 25 millones de metros cuadrados. 25 millones de metros cuadrados. Yo los voy a convertir a kilómetros cuadrado. Entonces, como voy a convertir de una unidad menor a una mayor, lo que voy a hacer es dividir 25 millones. Lo voy a dividir entre, y cuento la cantidad de espacios que hay, del metro al kilómetro. 1, 2, 3, entre 1 millón. ¿25 entre 1 cuánto les va a dar? 25 millones entre 1 millón a 25. Ya. Yeah. Ok. Entonces, tenemos ahí, vamos trabajando, por favor. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿O todos vamos bien? No, sí vamos bien. Ok, recuerden que estamos convirtiendo a unidades cuadradas, por eso cada espacio, repito, que he repetido varias veces, vale 100, no vale 10 como la vez pasada anterior que lo estuvimos haciendo. La vez pasada anterior cada espacio nos valía 10, pero porque eran unidades normales. Ahora son unidades elevadas al cuadrado, son áreas, entonces son unidades cuadradas. Bien, pasamos a la siguiente página, chicos, página 88. Lo mismo, dice ahí arriba. Hay ocasiones en las cuales se debe hacer una relación entre la diferencia de unidades que se utiliza. Para representar la medida de una superficie menor a la de un centímetro cuadrado, se puede utilizar el milímetro cuadrado, que son estas, o el metro cuadrado, que son estas, los submúltiplos. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, si yo digo, voy a calcular el área o el espacio que tiene, por ejemplo, mi cocina, ahí sí yo puedo utilizar del metro, porque no son espacios tan grandes, puedo utilizar lo que son los submúltiplos. Dice, existe una relación directa entre el centímetro cuadrado y los milímetros cuadrados, a los cuales es la siguiente. Un centímetro cuadrado es igual a 100 milímetros cuadrados. De igual forma, con los metros cuadrados, así. Un metro cuadrado es igual a 1000 milímetros cuadrados y un decímetro cuadrado es igual a 10.000 milímetros cuadrados. Entonces, aquí vamos a hacer conversiones de
unidades en sus múltiplos, unidades menores. Entonces tengo la inciso A, ya está resuelta, la inciso B. Dice la inciso B, 4 centímetros cuadrados lo voy a convertir a milímetros. Entonces lo mismo, 4 centímetros cuadrados yo lo convierto a milímetro cuadrado. Yo cuento, del centímetro al milímetro, ¿cuánto hay? ¿Cuántos espacios hay? Chicos, si tengo el centímetro acá y tengo el milímetro aquí, me corro un espacio. Entonces voy a multiplicar 4 por 100. 4 por 100 me va a dar 400. 400 milímetros cuadrados. Porque solo hay un espacio. La D, la C, dice 6 decámetros. Lo voy a convertir a milímetro cuadrado. Yo voy a multiplicar, todas esas son de una unidad mayor a una menor. Del decámetro al milímetro hay 2 espacios. Entonces yo escribo por 10.000. 6 por 1, 6, y agrego los 4 ceros. Entonces me va a dar 60.000 milímetros. La D tengo 8 decímetros. Me piden que los convierta a milímetros también. Voy a obtener el mismo resultado. Voy a multiplicar 8 por 10.000. Porque hay ¿cuántos espacios? 1, 2. Cada espacio equivale a 2 ceros. 8 por 10.000 me va a dar 80.000. 80.000 decímetros. La letra E. Centímetros cuadrados a milímetro cuadrado. Entonces multiplico. 30 por, del centímetro al milímetro hay un espacio, entonces va a ser por 100. 3 por 1, 3, y agrego los 3 ceros y me va a dar 3.000. Recuerden que cuando tenemos, cuando multiplicamos por la unidad de seguida de ceros, solo multiplicamos los que son distintos de ceros y solo agregamos los ceros. Luego tengo la F, 7 metros cuadrados. Me pide que los voy a convertir a milímetro cuadrado. Todas son multiplicaciones porque son de unidades mayores a menores. Tengo el metro cuadrado aquí, hasta el milímetro hay ¿cuántos espacios? 1, 2, 3. Entonces cada espacio equivale, yo ya sé, a 2 ceros. 1, 2, 3. Significa que voy a multiplicar por 1.000.000. 7 por 1.000.000 me va a dar igual a 7.000.000. La G. Tengo la inciso G. 4.2 decámetros. Decímetros cuadrados. Me está pidiendo que los convierta a milímetro cuadrado. Entonces, del decímetro al milímetro hay 2 espacios. 1, 2. Entonces multiplico 4.2 por 10.000. Multiplico 4.2 por 10.000. Me va a dar 42.000. 42.000 milímetros. Y la H, me la hacen ustedes, por favor, y me dicen cuánto les da. 0.5 metros. A decímetros. Miren, del metro a decímetro solo hay un espacio. 0.5 por 100. Profe, no sería milímetros. Estamos en
Ah, sí, perdón, que me confundió la de arriba. A milímetros es. Ya, pues.